Una nueva muestra que delataría la frialdad con la que actuaban algunos miembros de la desbaratada banda criminal La Gran Cruz de Piura aparece en escena. Se trata de un audio entre un sicario y una mujer ligada a Denis Cruz Cruz, donde se negocia la muerte de Cristian, un dirigente de construcción civil del distrito de La Unión, que habría estado impidiendo las labores de una obra de agua y alcantarillado. Escúcheme, háblele al hombre, háblele, porque nosotros ya lo tenemos entrado como el chiquillo, ya nos están regalando en dónde para tomando, todo para darle trámite, pe, a ese chiquillo, a tal, a, ¿cómo es? Cristian. Ya nosotros ya nos han regalado todo, y a dónde para, con quién para. Sí, escúcheme. Ya. Así lo confirma el ex dirigente de Construcción Civil, Samuel Alberca, quien asegura que los partícipes en esta conversación serían Elsa María López Mendoza y Jorge Raúl Mendoza Cadenillas, miembro confeso de la gran familia y que en el mundo del AMPA era conocido como Sonaja o Jairo. Es la voz de él, la voz de ella, y es la voz de Sonaja. De Sonaja es el que lo intentan asesinar. Es la voz de ella, yo lo he escuchado infinitas veces, incluso por parte del alcalde, que aparentemente es el alcalde de ¿cómo se llama? De La Unión. En este video, registrado a la tarde del 27 de noviembre del año 2012, en una sala del Hospital Cayetano Heredia, Jairo Osonaja entregó este audio frente a dos fiscales, donde se escuchó que por la muerte de este dirigente le habrían querido pagar la suma de 30.000 nuevos soles. Mire, yo he estado conversando con el número uno por teléfono y él que está acá hoy día en la tarde, o si no me dice, ya llámame, yo compro mi vuelo en avión y voy. Ya, pero me dice, pero ¿qué de cierto hay si la doctora da los 30, nosotros, el hombre va a dar los 30 para nosotros, o cómo es con los 30? Si le damos trámite, ya entonces que te afile con el dueño de la empresa, que te escuchen, no, escúcheme, escúcheme. Ahí tienes que tratar con el residente, porque el residente ya te dice también, tiene la subcontrata. Chata Elsa, o doctora, como es conocida en las investigaciones de la policía y el Ministerio Público durante los 14 minutos de grabación, también habla de la participación de una fuerte suma de dinero por las presuntas concesiones de obras a favor del alcalde. ¿Cuánto habrá llevado el alcalde ya? Usted ya, sí. ¿Cuánto se habrá llevado el alcalde ya, por lo menos? A ver, 5 millones. Todo lo que le hayan dado un 2% de medio millón. Ya, pero de medio millón, de 2% de eso de ahí. Ya, de medio millón, pero doctorita, ya para que se deje unos 150 para acá, pero doctor, acá nos repartimos con usted, todo, pues usted ya, mire. No da tanto. Ya, póngale 100. Según Samuel Alberca, la doctora Ochata Elsa habría sido también el nexo entre los encargados de diversas obras y los miembros de Construcción Civil. De ella la función exacta era directamente negociar, como era la doctora, se la llamaba la doctora, era negociar directo con los empresarios que venían a, ¿cómo se llama?, a hacer una obra en diferentes lugares, ¿no? Por eso es que ellos arman el sindicato, que ya no sea el sector nordeste, sino reconocidos por la federación para poderse meter a cualquier lugar.